66 migrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Perú y Cuba fueron interceptados cuando se movilizaban por el kilómetro 228, ruta que conduce hacia la frontera Aguacaliente en Esquipulas, Chiquimula. Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la Policía Nacional Civil, brinda mayores detalles en relación a la detención de los ilegales que fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Migración. 66 personas de diferentes nacionalidades han sido trasladadas al Instituto Guatemalteco de Migración en el kilómetro 228, ruta hacia frontera Aguacaliente, Esquipulas, Chiquimula. Policías de la Comisaría Departamental localizaron a 66 personas procedentes de Venezuela, Colombia, Perú y Cuba, que ingresaron de manera irregular al país. Se les brindó el apoyo necesario y fueron remitidas al Instituto Guatemalteco de Migración para los trámites correspondientes. Fue muy importante la información, en este caso de apoyo de la Policía Nacional Civil a los ciudadanos extranjeros, y en este caso podemos mencionar que durante este año 2022 se han colocado a más de 10.000 personas a disposición del Instituto Guatemalteco de Migración para que ellos puedan solventar su situación migratoria en este país. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.